para pintar la banda, cosméticos, ahora está acá, para las bandas hay que pintarlas. Los cosméticos. A ver, pónselo. Para que sean más bonitas. Esto del día de hoy. ¿Cómo la ves, apa? Pues yo pensé que era un valero por 700 pesos, ya. Digo, un reté. Venía por un reté de 700 y compramos todo esto. Se aventaron el jale. ¿En cuánto tiempo te la avientas tú, apa? Como un día. Un día. Te acabas de aventar en 2 horas, en otro la aventaron en un día. Hola, amigos de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy, aquí venimos, miren, cargando esto, una balata. Van a decir, ¿por qué están cargando una balata? ¿Por qué? Bueno, el video donde nos venimos desde Culiacán hasta Monterrey, pues les dije que habían pasado unas cosillas, que ahí, ¿qué pasa? Ya se me olvidó, ¿qué pasó? Se nos fregaron una banda del abanico, ¿verdad? Bueno, ese ya. Se nos fregó una banda del abanico. Ya las compramos. Ya las compramos. Ya por ahí tomaste una foto un día, ¿verdad? Sí. Y ya llegando aquí al mercado, se nos chingó. Y nos dimos cuenta que se nos chingó el retén del diferencial trasero, pero lo que es el daba la balata, pues el retén. El retén. Entonces. ¿Qué nos dijo el mecánico? Pues en el retén se hizo un desmadre de aceite. Y las balatas, pues se contaminaron todas de aceite, todo así machín. Bien asqueroso. Ahí está el video. Sí, sí, ese sí lo tomé bien. ¿Y qué dijo el mecánico? Que no podía. Y el mecánico dijo, pues la neta no se pueden lavar, no se puede hacer nada, ya tírala mejor, dijo, porque aparte nadie te las va a querer agarrar así, porque ya están contaminadas. Y pues nos mandó a comprar nuevas. Por la otra calle. Mira, mi papá ya se equivocó por la calle. Hombre, papá. Ay, como si estuvieran tan livianitas las balatas. Bueno, el caso es que ya traemos las balatas. Y tienen que cambiar las balatas, se golpeó también. ¿Qué se golpeó? Los baleros van a cambiar. Los baleros, los baleros. Las pistas están dañadas ya. Entonces van a cambiar de una vez el par de baleros y las pistas. Entonces van a cambiar el par de baleros, las pistas, nosotros tenemos balatas, que cambiar. Y retén, todos van a cambiar. Ah, y balatas y retén, y todo ahí. Y nosotros también tenemos que cambiar las bandas, que ya estaban madriadas. Como bien saben en el video que veníamos allá al pendiente, que se venía calentando el carro, no, que esto, que el otro. La de la bomba del agua también, esa no se madrió, pero como ya va a estar desarmado ahí. Y una vez la del agua también. Como 2 años que no la cambiamos, pues de una vez hay que cambiarla, ya viene el tiempo calor. Ya todo. Hay que prevenir y... Todas las bandas. De una vez todas las bandas, exactamente. Nuevas, para que ya quede listo para ahora el temporal calor. Nos va a faltar el compresor. Pero esa yo creo que ahora llegando, vamos a arreglar bien ese compresor. Panal del aire acondicionado lo vamos a conseguir, comprar uno nuevo que está roto, ponerle la banda, echarle gas porque ya se vino el calor y ya hace falta el aire acondicionado. La verdad, ya ahora sí es una necesidad. Antes era un lujo, ahora ya necesidad del aire acondicionado, dice mi papá. No aguanta el calorcito el viejo. Hay que arreglarlo bien ya para que quede caliente. Bueno, pues aquí vamos llegando. Aquí sí es esta calle. ¿Ah? Sí, es esta calle. Ya perdí, hace que hacer números son y todo. Bueno, ahí están las nuevas. Y aquí están las que están todas cagadas. Como que no se miran muy bonitas, que digamos. Hay que sacar las pistas también para ponerla en la misma pista y guardarla. Por favor. No lo he usado, mira. Lo van a cambiar porque ya está marcado. No sé si alcanzan a ver las marcas. Está rayado ya. Una vez y le está poniendo las pistas. Ya salió. ¿Y estos son los viejos, papá? Estos dos son los usados. ¿Y te los vas a llevar? Sí, porque la neta, estos en la cartera
O sea que en la cartera ves que no hay nada, domingo, algo, y se te pone un panero de estos y esto ya por lo menos ya sé que son de las cuatro masas, ¿entiendes? De este tipo de carros. Si no son para mí, son para otro. Muchas hay otro camarada. Que le hace falta y se lo regalamos. Está bueno, está bueno, está picadito un poquito, pero para un llegue están muy buenos. De hecho, podía haber trabajado así. Uno de ellos todavía estaba bueno, nomás que pues de una vez cambiamos los dos nuevos. ¿Para qué vamos a cambiar uno solo? A cambiar los nuevos. Pero como te digo, estos son de refacción. Una bolsita, bien guardaditos, con sus pistas. En la carretera. Un dominguito. Un día festivo que no hay refaccionarias o que estés muy lejos de la refaccionaria. Se ponen. Es la cosa. Por eso lo queremos. Bueno, y realmente fue algo rápido. Nosotros estuvimos aproximadamente ahí en el taller como unos 40 minutos, una hora, pero todo el trabajo duró aproximadamente como 2 horas. Realmente nosotros no estuvimos porque nosotros cuando llegamos nos dijeron que nada más, pues, bueno, nosotros pensábamos nada más que era el retén y dejamos ahí el carro y eso en lo que desarmaban. Nos fuimos a desayunar, duramos aproximadamente como una hora, fuimos a comprar unas bandas que ocupábamos. Y ya cuando regresamos, pues nos dijeron que las baratas estaban contaminadas y ocupaban que las compráramos nuevamente. Entonces nos fuimos nuevamente a buscar las balatas, a buscar esto, bla bla bla, aquello y esto otro, y por casualidades no estuvimos mucho tiempo, pero realmente el proceso fue muy rápido, algo que nosotros pudimos haber hecho toda una tarde, ellos lo hicieron en 2 horas, pero pues obviamente son personas que saben del trabajo y tienen el equipamiento pues adecuado para hacer las cosas, como podrán ver en unos momentos que van a usar unas pistolas bien chingonas. Tiempo se llevaron a pa. Eran las 9:30, nos encontramos un poquito más. 2 horas. 2 horas. Pero porque salió más de lo que esperaban. Y andamos desayunando. Y andamos desayunando hasta y comprando las cosas. Ya empezamos a trabajar. De volada se aventaron el jale. ¿En cuánto tiempo te lo avientas tú, papá? Como un día. Un día. Estas cosas se aventaron en 2 horas, en otro la aventaron en un día. Pero mira, son prefientes. Ah, también, ¿no? Y a su chamba. Y a su chamba lo hacen todos los días. También hay que ver eso. Buenas. Buenas. Tienen su general, su dado, nosotros lo quitamos con un ciselito, marrecito. Averiguándole cómo. Y la gente va a decir, bueno, ¿por qué no compra una pistola? ¿Por qué no compra una pistola? Porque... ¿Por qué? Porque no nos dedicamos a eso, ¿ah? No lo estamos haciendo todos los días. Si te dedicaras a eso ya hubieras comprado, sí, papá. No, si me dedicara a eso, sí, como un llantero que está con el puro tubo ahí. Si le digo, oye, ¿por qué no te compro una pistola? Y aún así conseguimos encontrando llanteros que están con puro tubo, que no están con pistola. Porque una pistola es muy cara. Mira, ojalá pudiéramos eso. La perrona tenemos, esa. Tenemos 2 trailers y con eso compramos una pistola. 20 mil pesos, imagínate. Un compresor que vale. Bueno, gente, ya nos pasaron factura. Fueron, a ver, dice, del retén 680. Ay, no alcanzo a leer esto. Del empaque fueron 65. Mano de obra fueron 750. ¿Esto es lo de los valeros, papá? Enseñan así las fotos. Son 1100 de cada uno.
y mi papá compró unos cinchos en 38 pesos. En total fueron 4,331 pesos. Los voy a estar dejando la imagen aquí. Aquí va a estar la imagen de la factura. Eso fue el chistecito del día de hoy. ¿Cómo la ves, papá? Pues yo pensé que era un valero por 700 pesos. Mira. Digo, un retén. Venía por un retén de 700 y compramos todo esto. Aparte la banda. La banda fueron 1,000 y tantos de bandas. Hay que poner las bandas. Así que se fueron 4,330 más las bandas, como 6,000 pesos. Un poquito más por los balatas, pero aquí no está la balata todavía, ¿eh? Ah, y la balata, 600 pesos, así es que cierto. Fueron como 6,600. Vamos. Bueno, vamos a ver. Bueno, gente, pues ya estamos aquí. Quedó al cienazo, la verdad. Ya acá el retén y esa cosa, pues quedó bien. Miren, quedó al cien y pasadito. Ya, pues el desmadre que se hizo, ese siente que se mira ahí, pero ya no está tirando. Y pues ahí, ahí quedó. Ah, ahora lo que sigue va a ser, pues, cambiar las bandas que les dijimos. Y esperemos que ya todo quede perfecto. Ah, ahora sí. Hay que levantar el cofre. Bueno, gente, pues a lo que nos truje. Ya nos mandaron a aflojar esta tuerquilla de aquí. Ahí. Bueno, gente, ya quitamos el tornillo de aquel lado. Ahora nos encomendó mi papá quitar estos dos tornillos para poder quitar esta banda. Vamos a ver qué he hecho. Yo nunca he hecho esto, pero ahorita vamos a ver cómo nos sale, va. Este también lo tengo que quitar. ¿Con cuál? Con la mano. Está muy duro. Ah, ahí está, ahí está. No, así lo está apretando. Ah, pero dale. Sácalo. Trata de recargar la manita un poquito para allá. ¿Qué? Recargarlo para allá, para alrededor. Sí, golpea alrededor. Este. Así, así. Eso es lo que está. Esa es la banda. Esta es la vieja. Está enterita. Está como nueva. Pero bueno, esta. Para refacción, vamos a poner la nueva ya. Ahí. Ahora sí, trata de mover el compresor para sacar el compresor. Este. Sí. Ah, espera. Meter una llave. Que está una banda, es la que tiene aquí, le faltan, o así es, ¿cómo se hace? Este le faltan dientes. Sí, esta está tirada, ¿eh? No, aquí esta sí no la compramos, la que tengo que recomprar. Ah, esta no la compramos, esta no, porque no llevamos el número, acuérdate, no le dimos el número. Loco, y esta está puteada de aquí, no tiene dientes.
Es la que ocupabas. Ahora hay que sacarle la bomba del agua. La de la bomba del agua es esta. ¿Y esa cómo, cómo se saca? Allí arriba, en el gran ese que está arriba, es, tiene un tornillo arriba. ¿Ya lo viste? Ya, ya lo vi. Lo vas a meter para adentro para que baje la... ¿Y con cuál? ¿Con cuál llave es? A ver, creo que es la 1116. Según yo, la 1116. No es más grande. Tres cuartos. La tres cuartos. Es la tres cuartos. Tiene que bajar, ¿no? Si sube, no. Para otro lado. No sé si estoy subiendo o estoy bajando. Mike está bajando. Ok. Bueno, ya la quitamos. Esta es la vieja, ¿va? Y esta es la nueva. Y esta es la nueva. Esta es la nueva. Sí, esta es la nueva. Si te fijas, está más estirada, mira. Ya la. La banda vieja, pero. Está buena, se ve buena todavía. De hecho, estaba buena, mira. Como para si te quedas tirado. No, no sé, de hecho, estaba buena todavía. A lo mejor hubiera aguantado otro año, pero pues como ya me desarmamos. De una vez. Mejor de una vez nueva. Esa la dejas ahí de repuesto. Exactamente. Déjame echarle esa cosa que compramos nuevo. Ah. Miren, sin ni una banda, gente, ni una banda del recodo. Ahora hay que ponerlas otra vez. Esta chingadera nos la vendieron, según es para pintar la banda, cosméticos. Ahora está acá, está, las bandas hay que pintarlas. Los cosméticos. A ver, ponse. Para que se vean más bonitas. Para que brille. Para que brille. Según esto, para que dure más. Cada cosa que inventan más. Y cada cosa que creemos nosotros. Mejor ni sirve para nada, pero bueno. Así hay que ponerla. ¿Cómo se pone para esto? ¿Cómo la sacaste? No sé cómo la qué. A ver, según yo va metida por aquí. Tiene que quedar bien ensamblada porque son, por eso son los rayones, uno lleva seis por lo mismo. Bueno, aquí y ahí. Ahí está. Ahora sí hay que. Según yo está bien acomodada, checa pa, si ¿sí va? De sí, ahora sí sube el tornillo. Ahora sube el tornillo. Era para qué lado subía. Me olvidó. La doy yo más acá de que para allá. A ver, déjale un lleguecito más para allá. ¿Para el otro lado? ¿Eh? ¿Quieres que le dé? Porque tú te mires. Ahí está, ahí apretar. Bueno. Si se troza luego no me culpa, ¿no? Pues tú la estás poniendo, tiene que tener garantía. No, pues. Tú dices que está bien. Sí, bueno, mi papá ya le está echando brillantador otra vez para que se miren bonitas las bandas. Ya las ponemos y ahí queda, ya pusimos una. Quedó más o menos. La compresión no la vamos a poner todavía porque la vamos a comprar. Y aparte pues hay que mandarlo a arreglar, no quiero arreglar el radiador que está roto. Ahí se ve. Entonces ya mejor después la ponemos. No, vamos a ver. Entonces la del compresor así te la te sí. Vas a ir sin una banda. No, pues no la ocupamos esa, la del compresor, la del compresor. Lo ponemos esas dos y ya quedó el carrito, papá. Ahora sí con todo.
¿Qué? ¿Y estas cómo se ponen, apa? Estas nomás se meten ahí. No, no, vas a meter nomás así. Lo vamos a levantar y le vas a poner el tornillo de arriba igual, ¿no? Ok, el tornillo de arriba era este gruesote. Ese que está ahí. Bueno, gente, ya miren, ahí están las bandonas. Tu machín, las pusimos, quedaron al 100, creemos. Pero a ver qué rollo, ya nomás apretamos esto y ahí muere, ahí quedó. Bueno, gente, pues ya terminamos, ya quedó todo machín, todo mugroso también queda uno. Muchas gracias por haber visto este video. Estas cosas que arreglamos fueron de, pues, que nos pasaron en el camino, no, no las traíamos planeadas. Así que, a ver, viene el cochinero. Se te topa. Así que, pues, muchas gracias por haber acompañado. Suscríbanse, den like, compartan. Hasta aquí va a llegar la aventura con mi papá. Ahorita yo me voy a ir con Javier. Échale, échale agua, jabón ese. Así que, muchas gracias por haber visto este video. Esto fue un Yarto Trucking. Bye.